Bajo los cimientos de esta capilla están enterrados los restos de un soldado con una historia controversial. Mientras muchos le rezan pidiendo milagros, otros lo han considerado un criminal. Su nombre era Juan Castillo Morales y en 1938 fue culpado de la violación y asesinato de una pequeña de 8 años. Porque su esposa entregó las ropas de ese soldado con manchas de sangre, ¿sí? Eso fue el principal elemento que condenó a este personaje. Los vecinos enfurecidos querían lincharlo y armaron una revuelta incendiando la jefatura de policía. 2 días después, se le sentenció a muerte sin contar con ninguna prueba adicional. Le aplicaron la ley de fuga y murió baleado por la espalda. Poco después, nace la leyenda de Juan Soldado. El mito, digo, se ha dado por esta creencia desde los años 30 de que fue un personaje inocente, sentenciado por el contexto que vivió, y que a partir de entonces lo creyeron inocentes. Entonces, llega la gente de fuera diciendo, mira, encomiéndate a Juan Soldado, él te va a dar el milagro de que te den el pasaporte o de que te puedas cruzar al otro lado sin que te agarre la migra. En la capilla que cubre la tumba de este personaje se encuentran leyendas y lápidas por los supuestos favores concedidos. A diarios llegan cientos de visitas para rendirle culto. Yo como necesito dinero y qué va a pasar en el otro lado y siempre no tengo dinero y vengo a pedir ayuda con este Juan Soldado, por eso nos venimos a visitarlo. Aquí fue donde cayó muerto el soldado raso Juan Castillo Morales, mejor conocido como Juan Soldado, a solo unos metros de la frontera internacional. Aquí, sus fieles seguidores le han construido una capilla donde vienen en espera de un milagro. En esta segunda capilla levantada, también en su honor, Celestino Romero, un fiel mixteco, practica un ritual para que su intento de cruzar sea exitoso. Pero ni su fama ni sus seguidores han logrado que se reconozca su santidad oficialmente. La Iglesia Católica no lo reconoce como santo porque se necesita antes que nada, para que una persona sea reconocida como tal, una virtud probada, pero con fidelidad a Cristo. Después, un elemento propio para ello, también sí se pide que por intercesión de él, de esta persona, pues Dios conceda un milagro. Es Dios quien realiza los milagros, no son los santos. Esto no detiene, sin embargo, a quienes vienen de lejos, llenos de fe, a cumplir promesas a Juan Soldado por algún favor recibido. Desde Bakersfield vinieron, manejaron 4 o 5 horas de Estados Unidos para venir a ver a Juan Soldado. Ajá, porque el milagro que nos hizo valía la pena esto y más. Santo o leyenda, al final son estos devotos que no paran de llegar a este lugar con sus ruegos y testimonios los que tienen la última palabra.